Segundo día de la visita oficial del presidente de la República, Guillermo Lasso, a territorio español. Muy temprano participó en el foro del diario ABC, pensando en el siglo XXI. Compartió escenario con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar. Ya un poco más tarde, estuvo aquí, en la Real Casa de Correos, en una visita oficial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fortalecer la cooperación entre Ecuador y España es objetivo primordial del presidente Guillermo Lasso. En su segundo día de visita a ese país, el jefe de Estado se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Allí se trataron distintos temas, pero sobre todo se habló de un trabajo conjunto para alcanzar objetivos liberales. Y sobre todo algo muy potente me ha dicho, hay que tomar decisiones correctas a pesar del costo político que ello implica. Pensando en los ciudadanos, pensando en la gente. Díaz Ayuso comentaba de su relación cercana con el Ecuador y de su interés en que el gobierno lleve con éxito el desarrollo de su gestión. Y compartiendo experiencias empresariales y valores fundamentales también de colaboración público-privada, de emprendimiento, de pujanza, de la cultura, del esfuerzo, del mérito, tan necesarios para nuestras sociedades. Luego Guillermo Lasso participó de un foro organizado por el diario español ABC. Allí el mandatario abordó el tema de la lucha contra el narcotráfico, que será un esfuerzo con respaldo internacional, indicó. El Ecuador solo no puede salir adelante si no es con el apoyo de la región. Por eso he planteado inclusive la posibilidad de que ya es hora de un plan Ecuador. Es un plan que demanda el apoyo y el respaldo de países amigos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese encuentro, el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, contaba que Ecuador es hoy un punto de referencia en América Latina. En un mundo desordenado, en una Latinoamérica preocupantemente desordenada, aparece Ecuador y aparece Guillermo Lasso como un punto de referencia y una luz muy importante, ¿no? Lasso desarrollará otras actividades en el transcurso de la tarde y con ello va cerrando su visita con la expectativa de consolidar cooperación en distintos ámbitos, pero sobre todo de haber despertado el interés de los inversionistas de ese país. Y mañana sábado el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantendrá una reunión con representantes de la comunidad de ecuatorianos aquí en España. Este es el informe desde Madrid para Ecuavisa. Gracias.